Soy naturaleza. Soy energía vital, evolucionando permanentemente. Soy infinita y contenida. Soy violenta y apacible. Soy la tierra. Soy el fuego. Soy el viento. Soy el agua. Soy todas las cosas y todos los seres conectados entre sí. Soy lo involuntario. Soy lo indescifrable. Soy la transformación. Soy el cambio. Soy la vida. He estado aquí por más de 4.500 millones de años. 22.500 veces más de lo que tú existes. Siendo tú la especie más reciente y una más entre la infinita diversidad. Desde que estás, me has modificado de manera vertiginosa. Extingues otras especies sin notar que te extingues tú. Secas ríos condenándote a la sed. Arrasas bosques, asfixiándote. Si fluyeras a mi ritmo, serías libre. Entenderías mejor quién eres. Soy naturaleza y tú haces parte de mí. Respiras. Lates. Vives. Porque soy. Y seguiré siendo sin que tú estés. De cómo me trates depende no mi existencia, sino la tuya. Porque somos. Porque eres naturaleza. Naturaleza humana. Les voy a contar que yo nací aquí en este lago, en una cabañita ubicada a una de las orillas, hace ya 29 años. Desde eso he estado acá, pues solo salí a estudiar a Bogotá 4 años, por ahí en estudio, y regresé y desde entonces he estado aquí disfrutando, muchachos, de esta hermosa laguna que tenemos acá, de estos hermosos paisajes. Bueno, este lago pues es muy profundo, pero antes tiene unos alimentaderos, tiene entre unas 25 a 30 cañitos que lo alimentan. Tiene dos grandes, uno se llama la cristalina y otro se llama la granja. Esos dos caños se nacen allá para el lado del cerro, por esa cordillera del cerro. Caen acá y luego la laguna sale por la parte donde estábamos, que se puede hacer kayak, cae al río Samaná. Claro que esta laguna, en realidad lo que a ella la surte es como el agua que brota de ella misma. Inclusive tiene corrientes como por debajo, pues, del corriente subterránea, porque digamos el agua sale hacia ese lado de allá, ¿cierto? Pero si usted deja esta lancha aquí quieta, ella se puede ir hacia ese lado de allá, porque alguna corriente la mueve, no es precisamente por donde va saliendo. Pues yo le diría, pues ahí sí como el cuento al mundo entero, que lo que tenemos acá es una riqueza muy grande y muy importante para todo el mundo, y que cuando nos vengan a visitar, lo hagan con respeto, dejándose guiar por nosotros, los muchachos que trabajamos acá, los guías, dejándose contar las cosas, y no, y invitarlos a que vengan a conocer, a observar, a pasar una tarde de pesca, a pasar un rato agradable y sobre todo muy tranquilos. Thank you.
cráter es un volcán. Entonces este termal es como el respiradero del volcán que tenemos acá. La temperatura del termal está entre 31, 33 grados. El termal queda pegado a la laguna, y la laguna está como entre 22, 24 grados. Lo que más me gusta de este espacio es la tranquilidad y la cantidad después de como todo lo que tenemos al entorno. Es decir, digamos las aves. Me encanta mucho la pesca. La clase de pescado que aquí hay varias clases de pescado, mucha variedad de animales terrestres, mucha variedad de aves. Entonces me encanta es como esa tranquilidad y estar observando diariamente lo que tenemos acá, dándole el valor pues que tiene. Eso pues es lo que más me motiva a no irme de acá. Pues la idea es seguir acá viviendo, estando acá no me pienso pues irme. Estamos en este momento en territorio Pantágora, estamos en territorio samaneño, estamos en un corregimiento llamado San Diego, y en este corregimiento pues se encuentra ubicada esta laguna que llama la Laguna de San Diego. Mi nombre es José Alberto Gómez Valencia, natural de Samaná, Caldas, y me llamó mucho la atención el potencial hídrico, el potencial ecológico que tiene la región. Y entonces, en razón a esto, en Orcasia decidí empezar un proyecto turístico con un cuñado, y yo empecé poco a poco a ir construyendo esta cabaña prácticamente con recursos propios de aquí de la región. Este sitio me ofrece a mí y a mi familia y a la comunidad un espacio de interacción con el medio ambiente. Yo no me lo había imaginado, y ahora que tengo la oportunidad de conocer diferentes tipos de personajes que traen ideas, que aportan, digamos, cosas valiosas como el conocimiento que tienen sobre otros sitios, y hablan del potencial que hay acá. Entonces yo pienso de que esto representa algo muy grande, no solamente para mí, sino para la región y para el país. Pues aquí por el momento recibimos toda clase de turistas y se atiende toda clase de turistas. Digamos el turista que viene a observar sus aves, la pesca deportiva. También tenemos turistas que de pronto vienen a ingerir bebidas alcohólicas, y por el momento se está pues llevando un control y se atiende pues toda clase de turistas, pero la idea es que a futuro solo sea un turismo ecológico o que se trabaje pues agroturismo o un ecoturismo. Esa es la idea de nosotros acá. Hemos mejorado digamos un poquito en atención, en hospedajes, en algunas cositas que tenemos para ofrecer. Pero pues la idea de nosotros es que el turismo sea muy ecológico. Este sitio representa una expectativa, representa una proyección de contacto con la gente para que ellos encuentren en este espacio algo que no encuentran en otra parte, que es un contacto directo con la naturaleza, en donde se pueden aprender muchas cosas y se pueden identificar y se pueden compartir. Sobre todo para que la gente también entienda de que estos sitios no son para venir simplemente a crear ruido, sino a que se encuentren con lo que verdaderamente es, con un espacio de vida, en donde hay una vida que la gente muchas veces no conoce, porque vivimos más en un
en un ambiente de ruido, de estrés, de hostilidad, y este es un ambiente totalmente diferente, en donde el silencio es la mayor atracción. Este territorio está todavía en un estado muy natural, muy bonito, y tiene mucho, mucho potencial. El agua es un agua viva, esta laguna es un espejo hermoso que el mismo viento crea sobre la superficie del agua, fenómenos naturales muy hermosos, y todo esto se vuelve en armonía, se vuelve en vida. Los árboles, la variedad que hay, pues sirve de hábitat para las especies, los pájaros, las ardillas, las guacharacas. Aún sigue siendo muy importante la parte boscosa que hay, y me parece que hay mucha armonía y hay mucha vida en este sitio. Dice que esta caraña es muy curativa, tiene muchos beneficios. Mucho. Esta cultura viene hace mucho tiempo, desde que yo tengo uso de razón. Inclusive ese árbol existe desde que yo tengo uso de razón. Yo me acuerdo que mis padres, si alguna persona, digamos, estaba enferma de algún desguince, de algún quiebre, algo que le haya pasado, iban a ese palo y recogían esta caraña. Le hacían un sobe, un brote, lo envolvían y la caraña, el calor de ella, trataba de organizarle otra vez los... de si hubiera pasado algo, algún morado, cualquier cosa. También las personas que tenían úlcera, les hacían bebidas con la cascarita de la caraña, del árbol de cariaño. Le hacían bebidas y se sanaban también. Esto lleva mucho tiempo. Y aquí tenemos varios árboles de estos, pero el más viejo es ese árbol, donde fuimos esta mañana a recoger la caraña. Mi relación, pues yo pienso que es una relación pues muy bonita, porque al yo estar aquí, conservando, ayudando a cuidar y pues no contaminando, o bueno, contaminando lo menos posible, es una relación como de la mano. Pienso yo que es una relación buena para la naturaleza estar yo acá en este sector. Thank you.
Aquí se hablaba de que habían zorrillos, aquí habían guatines, aquí habían cajuchas, aquí había una variedad de animales de monte, pero infortunadamente se han agotado por la cacería de la misma gente de la región. Inclusive por aquí hablan de conejos, pero entonces también como deporte sacan su escopeta y se van a la cacería. No, la cacería aquí no, ¿qué tal? Ni aquí ni en ninguna parte. La idea es que el mundo tenga conciencia de que la cacería no va al tema ya. Esto era, digamos, en un tiempo donde de pronto habían mucho, que quizás habían especies abundantes, quizás se podría pues cazar. Aquí sí hay muchas especies, muchos animales terrestres, pero aquí no se utiliza, y la idea es que así se siga conservando. Aprovecho pues para invitar a toda la comunidad en general a que nos ayuden a conservar, a que le tengamos amor a esto que tenemos acá, a conservar, a cuidarlo, a controlar, que lo que tenemos acá pues perdure por mucho tiempo, que no sea que en 5 o 10 años ya no tengamos que mostrarle al turista o al mundo, al mundo entero, que tengamos todavía que mostrar de aquí a 20 o 30 años. Bueno, vimos varias clases de animales, vimos murciélagos, también vimos una colmena de unas abejas muy bonitas, las abejas boquerrana. Digamos, boquerrana la decimos por el nido que pudimos observar. Vimos el pato agujeto, vimos la garcita tísico, garcita gris, y otras especies entre pájaros locos y otras especies de aves. Vimos tortugas, vimos una nutria también, vimos una nutria muy bonita. Y algunas clases de peces también vimos por ahí. Naturaleza. Pues a ver, amigo, naturaleza es lo que tenemos en el entorno. Todo lo que tenemos en el entorno, el agua, los bosques, los animales. La riqueza es más que todo espiritual. Las cosas no valen por su precio, sino por el valor que tienen. Y ese valor lo calculo desde mi parte íntima, en donde yo veo, escucho un pájaro y ese canto de ese pájaro me conecta, me hace pensar en que siendo algo tan pequeño puede generar tal impacto en uno. Y asimismo cada cosa, una ranita, una libélula, un picaflor, cualquier animal que yo vea y que genera en mí una atracción, genera un impacto, genera una cantidad de expectativas y que me invitan como a contemplarlo, como a decir, qué espectáculo, siendo tan elemental, me va a decir a mí, me va a hacer sentir a mí que es algo único y que me hace sentir muy diferente a lo que normalmente vivimos en los pueblos o en las ciudades. Estamos es contaminados de toda clase de ruidos, porque no son sonidos, son ruidos. En cambio aquí encontramos armonía,
en el canto de los pájaros, en los grillos, en las ranas, en el viento, la lluvia cuando cae, que también cae una forma bonita que se convierte a veces en un arrullo para el descanso. Hay una vida que mucha gente desconoce, y esa vida tiene que ver con las aves, tiene que ver con el bosque, tiene que ver con los espejos de agua, tiene que ver con el mismo comportamiento de nosotros. Que si uno realmente ama la naturaleza, la cuida, la acaba de construir, porque es que desafortunadamente estamos autodestruyéndonos, porque primero el medio en que vivir y luego existimos nosotros, porque nosotros tenemos que tener un sitio donde vivir, y ese sitio donde vivir se llama planeta.